Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el AO Tennis 2, en 4K por cierto, y bueno, para disputar un partido Nadal contra De Minaur. Así que no sé pronunciar bien el apellido, pero bueno, cara o cruz, vamos con cara. Cara Soler, venga, vámonos con el saque. A tope, tenemos que darle bien al saquito, ¿eh? Así que, bueno, ya sabéis que este chaval al final perdió, aunque le ganó el primer set a Nadal. Sabéis ya que se está disputando lo que vendría siendo la ATP Cup. Y bueno, pues bastante guay los partidos, la verdad. Estoy viendo muy poquito, por desgracia. Pero bueno, cuidado ahí. Venga, no. Volvemos a colocar. Venga, pa' tu casa. Crack. La verdad que me hizo mucha gracia que Kyrgios, bueno, ya sabéis que se disputó España contra Australia, y la verdad que me hizo bastante gracia, uy, el saque, que bueno, que Kyrgios perdiera, ¿no? Contra, bueno, a ver, yo lo tenía más o menos claro de que iba a perder, pero creía que iba a dar un poquito más de juego. Tampoco he visto bien el partido, pero vamos, solo por los resultados. Creo que 6-1, 6-4 para Bautista Agut contra Kyrgios. Y bueno, Nadal contra... Uy, qué mal. Nadal contra De Minaur, pues perdió el primero, 7-6, ¿no? Si no me equivoco. Y el segundo y el tercero, pues ya fue para Nadal. El segundo más disputado, o sea, igualmente disputado, ¿no? Según números. Y el tercero, pues palisita, ¿no? Porque lo dejó en 6-1. Pero bueno. Ay, si no he llegado. Tenía que haber movido un poco mejor. Pero bueno. Vamos a ello. Se me cae la pelota. Tenemos ahí el saque. Con estadísticas que no me dan tiempo nunca a leerla, ¿eh? Perfecto. Punto ganador. Vámonos. No sé por qué saludo, pero bueno. Y ahí lo vemos. Sí, señor. De momento en profesional. Ahí otra vez. Ejecuto antes el golpe. Tengo que moverme antes, pero bueno. Y bueno, como digo, vi el partido de Djokovic contra el ruso loco Medvedev. Vaya punto ganador, sí señor. Bueno, nos alegramos ahí un poquito. Y bastante bien, excepto el primer set. Aunque los dos primeros juegos estuvieron bien, el resto, bueno, pues Djokovic con las dejaditas y demás, estuvo todo el rato constante. Pero bueno, ya luego eso no le sirvió mucho en el segundo set. Y la verdad es que fue un partidazo, madre mía. Djokovic llega a todo el mamón, ¿eh? Joder, cómo se estira el tío. Y vaya. Vaya los restos que consigue. Que eso es otra, ¿eh? Vaya los restos que consigue. Es flipante, pero bueno. Madre mía, las venacas de Nadal. Pues 62%. Vale, ojo, cuidado que sube, ¿eh? Ojo, cuidado que sube. Atrás, atrás. Perfecto. Perfecto. Y la verdad que estuve bastante cómodo viendo el partido de Djokovic ahí con unas palomitas y todo, eso sí. A las tantas de la madrugada, pero bueno. De ahí que no pudiera ver luego España-Australia, tío. Ah, qué lástima. La verdad que... no sé. Kyrgios es que es un poquito prepotente también. Y flipado, ya sabéis. En una rueda de prensa le preguntaron que si Alex, ¿no? Estaba preparado para jugar, que si podría hacerle frente a Nadal, no sé qué.
Y contestó, pues claro, no sé qué. O bueno, vamos, que le dijo que sí, hombre. Que puede ganar perfectamente a Nadal y todo el rollo, bueno. A ver, que como poder puede, pero yo qué sé, de 10 partidos, si gana 1 o 2, ok. Más, es raro. Vale, ok. Fuera. La presión del tiempo. Bastante calor, ¿eh? También. Bueno. Vaya respuesta. Menos mal que hacia afuera, ¿eh? Uf. Qué lástima. Tengo que aprender a sacar un poquito mejor en dificultades mayores. Porque lo que vendría siendo el liftadito lo controlo. En el liftado se puede conseguir muy buenos ángulos. Y al final, pues me mola. Qué buena. Antes lo digo y antes sucede. Fijaos que la cámara de repetición está muchísimo mejor que en el anterior juego. En el anterior juego se solía mostrar el culete del contrincante. Aunque aquí creo que también ha llegado a pasar alguna vez, pero es más raro. Toma saque, ¿eh? Toma saque y toma ángulo abierto, sí señor. Sí señor. Toma un eque. Un ok para la grada. Hemos abierto bastante bien, ¿eh? Creo que habría que aumentar un poquete la dificultad, ¿no? Vamos a ello. Vamos a pasar esto. Y mira, lo hemos pillado abriendo la botella y cerrándola. Hay algunos cortecitos que no me gustan, pero bueno. En general el juego me mola bastante. Vamos a aumentar un poquito la dificultad como ya estaba diciendo. Vamos a veterano, que todavía no la he probado, ¿eh? No he llegado yo nunca a jugar en veterano. Vamos a ver qué tal. Nos está dominando, vale, recuperamos pista. Y ahí lo tenemos, sí señor. ¡Uf! Telita, gente. Telita. Igual una derecha invertida hubiese sido bastante guapa, ¿eh? Oh, no llego. Tarde, Pablo, tarde. Ay, ay. Bueno. Parece que esta dificultad está un poquito más apretadita. Perdona si hay un poquito de ruido de fondo. Está el ordenador a tope y como lo tengo al lado. Muy tarde, Pablo, muy tarde. Ish. Vale, ok. Bien. Bien. Me la he jugado muchísimo, ¿eh? Eso era un globo. ¡Vámonos, chaval! Madre mía. Madre mía, vaya globaco, tío. En toda la esquina. Súper bien apuntado. Súper bien apuntado. Ahí ha habido un buen punto, ¿eh? Ahí ha habido un buen tanteo. Sí, señor. Madre mía, se ha puesto nervioso. Mira dónde la ha mandado. Que por cierto, las faltas de pie que hizo Medvedev anoche, telita, ¿no?
récord, se supone. Esa dejada no ha salido muy bien. Suelen hacer siempre el paralelo, curiosamente, ¿no? Un ok para él. Pero bueno. No era el momento tampoco de una dejada. Lo teníamos, ¿eh? ¡No, no! ¡Cachis! Lo teníamos, lo teníamos. Lo teníamos, qué pena. Bien, 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 bien. Vamos a subir un poquito la red también. Vamos a ver cómo nos defendemos en la red. Vamos a abrir un poco el juego. Ahí igual una dejada si hubiese estado mejor. Uf, vaya dejada de mierda. ¡Ha sido buena! Ha sido buena, parece que ha sido buena. Aquí la velocidad de la pelota se dispara, ¿eh? Pero bueno, la han visto buena, yo me alegro. Yo dudaba. Dudaba un poquete. Lo tenemos, perfecto. Lo tenemos, joder. Lo tenemos. Lo siento. Y me alegro. O sea, ¿no puedo pedir perdón o qué pasa? Creía que podía pedir perdón. Y le hago en su cara el gesto de vamos. Eso está muy mal en este juego, ¿eh? Creía que le pedía perdón. Si no hubiese hecho ninguna animación, creo que se la pedía. Creo que le pedía perdón, ¿eh? Creo. Pero bueno. En fin, vamos a ello. Un 4-1. Con el saque lo hemos tenido mucho más fácil que en el anterior juego. En misma dificultad. El passing imposible. El globito. No, tío. Los contrapiés, como veis, es que... Es que me... Me rompen todo, ¿eh? Me rompen todo. Ahí me han hecho un pequeño contrapié y nada. No ha habido forma luego ya de llegar. En ese... ¿qué ha pasado? En ese sentido muy, muy realista, ¿no? Pero me gustaría que la máquina también tuviera esos contrapiés. Cosa que no tiene. Muy bien, Pablo. Bueno, bueno, bueno. Se anima Alex. Vamos a quitarle la tontería de encima, ¿no? Perfecto. Y la he tirado muy fuera, tío, pensando. Lástima. Qué lástima, bueno. Qué buen ángulo, qué buen ángulo. Creo que Alex ahí podía haberle dado, pero hay un pequeño problema en este juego que ciertas bolas a, más o menos a esa altura y desde ese, desde esa distancia o desde esa zona de la pista, como que no la suele pillar muchísimo, la verdad. Pero bueno. Uf. Bien. ¡Lol! ¡Ay! ¡Buah! Ha sacado ahí bastante potencia, ¿eh? ¡Joder! Bien, bien, bien. No llegas, crack. Perfecto. Perfectísimo. Vamos a intentar cambiar.
Vamos a pedirlo. Ha sido fuera, ¿no? Pero por muy poquito al final. No, por mucho. Por un poquito, por un poquito. Un dedo y medio por ahí, ¿no? Lo tenemos. Lo tenemos. Lo teníamos, perfecto. Bueno, vamos a ver la repetición. Así desde una vista cenital. Y bueno, ahí más o menos llegaba, yo creo, ¿no? El bueno de Alex. En fin, saca para perder, espero. Aunque, ya que estamos, podemos aumentar un poco más la dificultad, ¿por qué no? Venga, vamos a ello. Mira qué ángulo. Mira qué ángulo, tío, sí señor. Sécate, sécate. Que vas a sudar. ¿Qué ha pasado ahí, gente? ¿Qué ha pasado ahí? Buen contrapié. Pero eso era un ace, ¿eh? Eso realmente era un ace. Uf, no sé por qué el muñeco se me ha ido a la izquierda, pero... Ok. ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Me gusta mucho el tema de que cuando está lejos, ¿no? Como que deja de correr. Se frena. Eso me mola mucho. Esa animación es muy realista. Y en ese sentido mola bastante. No sé qué ha pasado ahí. Qué lástima, tío. Qué lástima. Bueno. También me gusta la animación de que a lo mejor casi que llega la bola y no llega, pero aún así intenta el golpe, ¿no? O sea, la ejecución del golpe la hace, aunque no impacte contra la bola. Vale, 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 vale. Madre mía, qué angulito, ¿eh? Hubiese molado. Uf, salvada. No llego, tío. Mira que Nadal corre, ¿eh? Mira que Nadal corre, joder. Pues no he llegado. Esas creo yo que... No sé. No sé, no sé qué decir. Tendría que volver a verlo. Uf. ¿Lo tenemos? Perfecto. Perfecto, igualamos, igualamos, sí señor, igualamos. Estamos en clase mundial, vamos a jugar ya y saltamos a clase Grand Slam. Creo que se me está yendo un poco la olla, ¿eh? No sé por qué le he dado a la derecha, pero bueno. Vale, ok. Ok, pues así... Así son las cosas en clase mundial. Ojo, ¿eh? Ojo que tengo miedo. Vámonos, chaval, vaya. Paralelos, me va a dar, ¿eh? En clase mundial me revienta. Esto tengo que probarlo yo un poquito más. Bien, net. Vámonos. Llega el mamón. LOL. Bueno. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos.
La red, como digo, muchas veces es bastante LOL, bastante decisiva, tío. No me lo esperaba. Perfecto. ¡Vámonos! Ah, tío, de verdad. Hice un golpe plano ahí, intentando conseguir velocidad, tío. Qué pena. Por un poquito. Bueno, sacamos cortado, que tú me dirás para qué sirve. Porque no se nota apenas. Tío, venga, hombre. Demasiado exagerado, ¿no? Pero bueno, ok. O sea, tú si llegas, mamón. Y ese golpe, tío. Y ese golpe, colega. Creo que esta dificultad es demasiado. Es demasiado para escalarla, ¿no? Tan rápido. Creo que habría que jugar un poquito más tranquilo y más controlado la dificultad. Vamos a bajarla otro poquito. Que hemos subido de clase mundial a Grand Slam, así del tirón. Y yo estaba jugando en pro. Ojo, ¿eh? Ojo, en pro. Y me he llevado un huevo de tiempo jugando en novato por el tema de grabaciones y demás. Creo que se le va. Se le va la dificultad. Se me va a mí, se me escapa un poco. Pero no la veo infumable, ¿vale? No la veo muy complicada. O excesivamente complicada. Creo que hay que entenderlo. Y creo que el posicionamiento es muy, pero que muy clave. ¿Vale? Joder, colega, con los ángulos, amigo. Madre mía, colega. No llego. Es que los contrapiés a mí me rompen. A mí me rompen los contrapiés, pero a él no le hace nada, tío. Es que es injustísimo. Cuando me pasa eso. Ay, señor. O sea, me gusta que me hagan el contrapié, ¿no? No me quejo de perder el punto. Me quejo de que él no pierda el punto porque nunca tiene contrapiés. Ese es el punto. A mí me encanta que me hagan contrapié. Había un juego. No sé si era el Grand Slam Tennis 2. Vaya doble falta en qué momentos. Pero creo que en ese juego los contrapiés eran todavía peores. Eran locura. Aunque bueno, juegos con contrapié tampoco ha habido mucho, ¿no? El Virtua Tennis 3, si no me equivoco. ¿Lo ves? Ahí el contrapié es mortal. El contrapié que me hagan es perdedor completamente. Pero obviamente el contrapié es culpa mía, ¿eh? Eso no es ni fallo del juego ni nada, es culpa mía. LOL, ya no llego, tío. Veintisiete, diecisiete. Ojo, ojo. No sé por qué me la tiran al mismo lado, ya me lo comentó algún suscriptor que otro, que cuando estás perdido te la tiran al mismo lado. Yo le dije que bueno, puede ser la dificultad también, ¿no? Pero ya en esta dificultad ya deberían tirártela al otro lado, ¿no? Digo yo. Aunque igual intentan jugar un poquito más contigo. No me ha corrido el muñeco. Nada, nada, estoy perdidísimo. Estoy perdidísimo. El globo no me la ha querido jugar, tenía que haber sido más profundo y no me la ha querido jugar. Pero bueno. Joder, qué pena.
Tenía ahí un buen golpe. No, no. Bien. Bien, joder, bien. Sí, señor, alégrate. Sí, señor. Muy importante, ¿lo ves? Me alegro que haya una animación aquí para... Esto no lo tenía el otro. Al contrario, fallaba mucho en eso, en las animaciones. Este ha mejorado muchísimo. Este se siente un poquito más vivo. El otro era muerto. O sea, hacías un punto ganador y el nota miraba la raqueta, sin más. Ya está, te tengo. Te tengo, colegui, te tengo. Profundo, vámonos. Vámonos, mira, 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 mira. Sí, señor. Bueno, pues mira, vista aérea, por cierto, de la pista. Y ahí está. Bueno, pues ha estado bien el partido, ¿no? Hemos visto un poquito casi todas las dificultades. Realmente todas, todas, ¿no? Me ha faltado una. Y me ha faltado las más bajas también. Pero bueno, las más bajas tampoco es necesario. Así que, bueno, espero que os haya gustado. Recordad que estoy subiendo directitos de este juego en el modo carrera y demás en el canal de Twitch, que tenéis, por cierto, en la descripción, en los comentarios, lo dejaré enlazado. También tenéis un link para comprar este juego súper barato, por cierto, para PC, obviamente. Y bueno, pues algunas cositas más también os dejo en la descripción y en la bandeja de comentarios, como por ejemplo el grupo, que cada vez somos más y me alegra mucho, de Discord de tenis. Así que bueno, ahí abajo está todo. Muchas gracias por verlo, muchas gracias por votarlo y por suscribiros, que os agradezco también un montón. Un, por cierto, pequeño inciso, antes de despedirme, pronto habrá la comparación entre este juego y el anterior, y también muy prontito la crítica, eso sí, del modo carrera todavía no, porque es pronto para mí, pero de lo demás, uy, 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 ya tengo muchísimas cosas, tanto buenas como malas. En fin, un saludo y hasta más ver. Adiós.